Muchísimas gracias y que vivan un hermoso día. A ver esas palmas, quiero escuchar esas palmas. Si es una guitarra, a ver los chicos que están sentaditos acá,
si me pueden ayudar a pensar un poco. ¡Esta guitarra! Si es una guitarra, tiene que sonar como una guitarra. A ver si suena como una guitarra. Eso no es el sonido de una guitarra. Podemos bajar el volumen un poquito de la guitarra acá, porque nos está produciendo mucho, ¿sí? ¿Un poquito? Eso. Claro, porque se confunden los muchachos, creen que es una flauta. No. Voy a tocar un botoncito por acá y le voy a poner... A ver, los chicos presentes, se adivinan. Un instrumento que se toma con la mano así y que con un arco suena muy dulce y muy bonito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Violín. ¿Un violín de la Orquesta Sinfónica de Santa Teresa? ¿A qué no? ¿Un violín del Monte Santiagueño? Tal vez. Como violín. No quiero que suene como flauta, necesito que suene como una guitarra. Para decirle gracias, para decirles feliz día a las madres, para decirles feliz día a la familia, para celebrar estos 100 años de esta escuela preciosa que ha cobijado a tanta gente que ha crecido bajo sus techos, en sus aulas, con sus docentes. Voy a hacer una canción que sirve para saludar. ¡Qué contento este público de infantes si yo les digo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo va? ¡Sí! Sabía que vendría por acá. Yo estoy muy bien, contento de tenerlos otra vez. ¿Qué estuve imaginando? Y estuve practicando mil noches ensayando esta canción. La cantita pintada, la guitarra afinada, la música sale del corazón. ¡Canto a los chicos! ¡Hola! ¿Cómo va? Sabía que me por acá. Yo estoy muy bien, contento de tenernos otra vez. Es a su programado, el traje bien planchado, las luces encendidas y el pelo. Arriba las manitos, abriendo los ojitos, cuando yo mi gran vez comienza el show. Elijo las canciones girando una canilla, un instrumento de lo que ya no hay, me brinda agua caliente y conexión wifi. Yo tengo sazón, es una maravilla. Elijo las canciones girando una canilla, un instrumento de lo que ya no hay, me brinda agua caliente y conexión wifi. En estos años, así como los ves, cuando mi canción es en formato MP3. Y si se rompe, yo tengo que correr a llamar un proveedor o buscar un bien. Yo tengo un sancho. Yeah.
cafecito. ¡Ay, la canilla! ¡Ay, la canilla! ¡Ay, la canilla! En el sacho, en la bolsa, en la mochila, en la casita de picor. ¿Se está ya esa canilla? ¡Una melodía! ¡Una melodía! ¿Terminaron todos? Hay tres que cantaron, los otros hacían prueba. ¡Y cómo suena! ¡Aplausos para la memoria de ese público! A ver.
Tenemos un micrófono para él. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí. Aquí tenemos al intendente junto a Piñón Fijo. A ver, sírvase. Bueno, Piñón. Córtame la música, porque no escucho al intendente. Buenas tardes. Quería agradecerte por este momento tan emocionante para los chicos. Para grandes y chicos, creo que los grandes también se están divirtiendo. Así que creo que los chicos, bueno, para ellos es algo muy interesante poderte ver en persona, porque siempre, bueno, por televisión está cantando el chuchuá, pero cuando, personalmente... Cuando yo lo conocí a Carlito Balá, le dije, maestro, siempre creí que ustedes tienen blanco y negro. Así que bueno, quería agradecerte humildemente que nos hayas visitado y hemos disfrutado mucho, y especialmente queríamos para los chicos, bueno, hoy es la fiesta de la escuela, la fiesta de los chicos, así que por eso queríamos que compartas esta jornada con nosotros. Así que te agradezco de corazón, muchísimas gracias a toda la gente por acompañarnos, espero que se hayan sentido a gusto con toda esa fiesta, y bueno, muchísimas gracias. Y esto ha sido Piñón Fijo. Las manos arriba de todos. Esta es una verdadera fiesta. Sí, sí, hoy era mayoría de niños más grandecitos, y bueno, rememoré un poco el tiempo que llegaba, y eran fiestas donde eran más adultos que niños, y bueno, uno tiene cierto oficio en estos 32 años, algo aprendido para sobrellevar un poco esto, que por ahí se complica porque uno está acostumbrado a hacer teatro y la mayoría son niños. Claro. Y cuando entré, medio que tuve que recalcular un poquito de cómo se hacía esto, y a los 5 minutos estaban todos cantando, bailando, participando. Así que muy feliz por él, porque hoy me invitaron a hacer una vuelta a mis orígenes. Y bueno, los chicos que se acercaban, de 18, 20 años, sí, diciendo, yo te di el chupé, yo te traigo, o sea, ¿no? Que es esa, sí, eso marca sí, un poco la... Sí, 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 es una emoción muy grande. Esto, ahora estamos cumpliendo 33 años ya, ahora en noviembre, y es una emoción muy grande en este mundo muchas veces tan violento, tan agresivo, sí, tan agrietado, ponerse este disfraz y esta bandera de payaso y unirnos todos, en como siempre tendría que ser, unirnos todos en la misma risa, en la misma sonrisa y en la misma alegría familiar. Bueno, se logra por una horita y pico, se logra y me pone muy orgulloso y me emociona mucho. Bueno, para los amigos de Santa Teresa, muchas gracias por esta invitación y para esta fecha que me inviten para el cumpleaños de una escuela, para mí no es poco. La educación y la cultura creo que es lo que nos va a salvar como mundo, como planeta, no solo como país. Así que me inviten a este evento, para mí tiene un significado muy especial. Y para la gente de acá, también, para la gente de Santa Teresa y de toda la zona, también yo vengo del interior, yo soy de Anfunes, y cada vez que llegaba un artista que a lo mejor lo veía por la tele, para mí eso era un día mágico, ¿no? Y bueno, espero haber estado a la altura de este recuerdo que va a quedar. De Catamarca en exclusivo, hoy aquí en esta fiesta, en este centenario de la escuela, en estos 101 años de Santa Teresa. Y dábamos la cara y nos presentamos ante la novela, decía hola, y ella te miraba fijo, genia, como una novela de Alberto Miguel, te decía, no me vino. Y vos te hacías el estúpido, y te decía, ¿quién no vino? Y las chicas de antes tenían un código, ¿viste? Decía, Andrés, y vos te seguís haciendo el estúpido, o sea, el hermano de Saúl.
y te tenías que hacer cargo. Porque los hijos de ahora nada que ver con los hijos de antes, y los padres de antes nada que ver con los padres de ahora, porque los padres de ahora conocen a los hijos a través del Facebook. No, los viejos de antes conocieron a los hijos, ¿por qué? Porque se levantaban con los hijos, desayunaban con los hijos, almorzaban con los hijos, laburaban con los hijos. El viejo te veía con esa cara y te decía, ¿vos qué tenés esa cara vos? No, vengo de beber mi novia ahí en cuanto che. ¿Y qué ha pasado? No, me dice que tiene problemas ahí con la cinta métrica y eso. ¿Qué? No me hagas, la preñado. Es la madre de tu hijo. Y te tenías que casar porque no teníamos plan de vivienda, no había crédito, uva, manzana, pera, nada. Teníamos que vivir en la casa de los viejos, en la casa de los suegros. Yo los tres primeros años de matrimonio vivía en la casa de mi mamá, un calvario, porque mamá en plena actividad sexual te abría la puerta y te decía, sigue siempre tocando las cositas. ¿Cómo hacías para seguir? Y llegué, aplauda con cariño, señora, se le ha pasado, se ve que vivíamos en la misma casa. Y llegué a esta etapa de mi vida, que no parezco, pero es una de las etapas más hermosas que tenemos, que es ser abuelo. Y si sos abuelo, te convertís en remisero. Muy bien. Ustedes estaban esperando, y así me gusta que nadie se mueve, porque esto es digno de verlo. Estoy hablando de tucumanos que hoy llegan en exclusivo a Santa Teresa. Ellos son herederos del río San Javier. Ellos son Destino San Javier. Thank you.
lados, esta tarde la cantamos bien fuerte, todo junto, ¿cómo dice? Cayendo costa, la de una vereda sola, ustedes. Cayendo costa, la de una Quiero los árabes comienzan, quiero el molino termina, quiero los árabes comienzan.
yo le digo que se nos echa la mesa siempre, pero me creo que han centrado bastante. Son los herederos de sus padres, y yo creo que son coronados de nuestra ciudad. Así que la verdad es que para nosotros es un cierre espectacular. Tuvimos cuatro shows muy buenos y tenemos una situación de lujo. Así que la verdad, agradecerles por haber tenido cuenta, por haber venido a pasar este día acá. Para nosotros es un día emotivo porque nos reencontramos con un viejo compañero, con un docente, con nuestra maestra, con los amigos. Y bueno, eso para nosotros, y bueno, y en especial que es también un buen amigo. Así que bueno, agradecemos y bueno, esperamos que, creo que la gente quedó más que conforme con este show y con toda la fiesta que es algo divino. Así que, de corazón,